Bienvenidos a Venezuela Nuestra, un nuevo programa de producción nacional independiente de Verdad Verdad. En esta emisión visitaremos al pueblo de Naiguatá. Cuando investigamos sobre Naiguatá, encontramos que se refiere a un pueblo del litoral venezolano situado en el estado Vargas. Naiguatá posee aproximadamente 20.000 habitantes. Toda la zona fue muy afectada en diciembre del año 1999 por un deslave conocido como la Tragedia de Vargas. El pueblo de Naiguatá, a pesar de su reducido tamaño, posee una rica tradición cultural y folclórica que incluye el entierro de la sardina, los diablos danzantes de Corpus Christi, la celebración de San Juan, el baile de la burriquita y pare usted de contar. Pero dejemos que sea un selecto grupo de habitantes de Naiguatá quienes se conviertan de ahora en adelante en los protagonistas de su historia. Mi nombre es Petra Díaz. La tradición de la burriquita yo considero como una tradición importante en nuestra parroquia Naiguatá, así como las otras tradiciones que nosotros ya tenemos como diablo, como tambores, como Cruz de Mayo, como sardina, como Santos Inocentes y así otras que de repente en este momento se nos escapa. Para nosotros la burriquita es una tradición muy importante. Mi nombre es Norberto Iriarte. Yo participo dentro de lo que es la Sociedad de Diablos Danzantes en Naiguatá desde la edad de 5 años, que comencé viendo a mi abuelo Siriaco Iriarte y a mi padre Norberto Iriarte bailando, y bueno, me motivó, vi que era eso, le pregunté por qué bailaba, me inculcaron la parte de la tradición y me puse a bailar diablo junto con mi padre y con mi abuelo. Graciela Cáceres de Corro, nací aquí en Naiguatá. Tengo al santo de 67, que se murió la dueña. Y aquí lo tengo todo el año, todos los días le pongo café, agua, caña blanca, que dicen que él no toma nada, pero una costumbre y se la pongo. Le traen ofrendas que le ofrecen, si le hacen un milagro que le pidan a él, si le cumplen a él. Y así, y todo el año lo tengo aquí. Me llamo Pablo Roberto Izaguirre López. Nací en el año 7 de junio del año 1937. Aquí en esta humilde casa, pues, tenemos aquí al lado, la casa materna de nosotros. Somos 7 hermanos, somos huérfanos de padre y madre. De los hermanos se nos han ido al otro mundo 3. Yo pienso que mi parroquia es clara exponente de diversas manifestaciones que contribuyen a guardar nuestra memoria cultural. Esa memoria que por última instancia permite mantener nuestra esencia como pueblo. Yo estoy unido al folclore por nacimiento, porque los tambores de Naiguatá, el que inventó estos tambores redondos se llama Félix Alberto Corro, yo. Porque aquí se bailaba y se tocaba, era con tambores de palo, por eso, en el suelo, donde yo lo único que hacía era tocar palitos. Pero después que yo me fui de aquí y vine a recibir mi santo cuando se murió mi mamá, bueno, inventé esos tambores que tengo hoy en día, que son una tromba. Óyelo empujando. Muy contenta porque que sigan con esa tradición. Y el día que yo falte, bueno, tienen que seguir, porque a alguien hay que dejárselo. Y entonces, bueno, y aquí la gente, ay, yo quisiera que usted viniera el 23 y el 24 para acá, para que usted vea esto aquí. Si pudieran venir, bueno, pues, señor, esto es gente que sale de todas partes, vienen de todas partes. Todas estas calles son tan llenas, de atrás todo hasta la plaza.
que vienen a bailar y a gozar. Ahí es donde viene el jamaqueo enorme del tambor. Dale, dale, buenos días, Juan. ¿Ah? Buenos días, Juan. Buen día, 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 Juan. Es el sangueo para empezar el tambor. Ya llegó San Juan, ya llegó San Juan. Apodado aquí con el nombre de Conuco. La burra para mí, bueno, Catalina, que tengo aquí a mi lado, significa mucho para mí, ¿sabes? Haberla despertado después de tantos años que estuvo dormida. Y qué le puedo decir, de que me siento orgulloso de pertenecer a esta manifestación cultural de mi pueblo, como es los carnavales del estado Vargas. Y más aquí los carnavales que celebramos en Naiguatá. Y con mi burriquita Catalina, bueno, trataremos de estar por toda Venezuela con ella, demostrándole al pueblo y a los niños de que la cultura todavía en nuestro pueblo existe y no la vamos a dejar morir. Si pudiéramos echar atrás al tiempo, no sería necesario realizar este documental donde intentamos reflejar algunas de las tradiciones del maravilloso pueblo de Naiguatá. Otra forma de apreciar el origen de un pueblo es tener contacto directo con su diversidad cultural. Los Diablos Danzantes se celebran en conmemoración al Santísimo Sacramento y se realizan anualmente durante los jueves de Corpus Christi. Según la creencia de los pueblos, los bailes traen suerte y aseguran el bienestar de todos los participantes. Hay que cumplir con la obligación de bailar diablo para dar gracias por los favores recibidos durante todo el año. Se presentan los Diablos Danzantes de Corpus Christi en diversas localidades y regiones a lo largo del territorio nacional. Pero no podemos dejar de mencionar la cofradía que ha disfrutado de mayor fama, situada en San Francisco de Yare, estado Miranda. En el estado Vargas destacan los Diablos de Naiguatá. Los Diablos de Naiguatá se fundaron aquí en el año 1672. Esos eran como 4 o 5 diablos que salían en aquella era. Tengo 42 años bailando diablo. Soy actualmente el segundo diablo mayor
la gente tiende a confundir cuando ve, escucha la palabra diablo, cree que nosotros estamos simbolizando o estamos pidiéndole promesa al diablo como tal. Nosotros es por el contrario. Desde los 12 años de edad como danzante, primero era danzante por tradición y ahora por promesa. Y bueno, me siento orgullosísima de ser parte de esta danza que a nivel nacional y a la experiencia que tengo, a la mayoría de las personas es fabuloso. Mi abuelo comenzó a bailar diablo, él dice que habían 5 diablos nada más. Y él vio que él podía involucrar más al pueblo en la participación de los diablos y le dio cabida a mucha gente. Y debido a que eran muchas las promesas que le pedían a mi bisabuelo, Siriaco Iriarte, las mujeres le pedían muchas promesas y él no podía con tantas promesas. Entonces él dijo, bueno, las mujeres también tienen que bailar y pagar sus promesas, porque si ellas las piden, ellas tienen que bailar también. A diferencia de otras cofradías que no hacen nada de eso, sino que son únicamente los hombres. Los diablos de Naiguatá se identifican por pintar sus propios trajes. Usan pantalón y camisa ilustradas con cruces, rayas y círculos, figuras que impiden que el maligno los domine. Las máscaras representan en su mayoría animales marinos. Llevan escapularios cruzados, cruces de palma bendita y crucifijos. También es de vital importancia la función del cajero, quien es el encargado de llevar el ritmo musical. Aquí se sale a bailar diablo de la víspera, que es día miércoles. Se sale a las 12 del día, esperando el toque de las campanas de la iglesia y los fuegos artificiales, que es el cohete que más se escucha ahí arriba. Nosotros hacemos juramento al Santísimo con la puerta de la iglesia cerrada. Entonces sale el día del cuerpo la procesión y los diablos acompañan la procesión. Es que es el día que uno dice que el diablo anda suelto. Así salimos nosotros del Cerro Colorado, bailaremos y danzaremos hasta cansarnos, hasta que el cuerpo aguante. La festividad de Corpus Christi es una manifestación que conjuga en sí la fe, la superstición, la magia y la religión, buscando expresar el simbólico triunfo del bien sobre el mal. Actualmente en Venezuela, los diablos danzantes son una expresión muy característica de nuestras raíces. Cada día parece cobrar más fuerza y popularidad, aumentando su práctica dentro de la población. Tenemos una sociedad donde estamos involucrados 11 diabladas del país. Tratamos de no tocar el tema de que quién es mejor uno que otro, porque consideramos que todos bailamos por la misma fe, por la misma religión, todos tenemos mucho en común. Pero también es cierto que los diablos danzantes de Yare han sido los más promocionados turísticamente en el país, y olvidándose de otras cofradías de diablos danzantes que existen en el país, que son tan ricas y tan bellas como Yare o como cualquier otra. Siempre los únicos diablos que conocen son los de Yare, y en realidad nosotros también existimos. Y bueno, yo puedo decir que Naiguatá es una de las más ricas que existen en el país, porque todavía mantiene algo que no tiene ninguna otra diablada en el país, que, o sea, que es pintar los trajes. Manejamos lo que es el arte, cada danzante es un artista con respecto a los trajes, las máscaras. Se mantiene ese arte, pues, de hacer los círculos, de hacer las rayas, de hacer algo que nos enseñaron desde hace muchos años, más de 80, más de 100 años, que todavía lo mantenemos. Tenemos las mejores máscaras que hay en todas las diabladas del país. Guardaremos y seguiremos adelante con la tradición, ya que uno, como siempre, la gente le encanta, le llama la atención, y hay que cuidarlo para que permanezca en el tiempo. Para que el pueblo y el público y el turista que viene se dé cuenta que por qué se está conservando estas tradiciones, por la fe que hay, el amor al Santísimo en esa forma.
Nosotros no somos compuestos de una religión diferente. Y hoy en día que nos nombraron patrimonio religioso, cultural, los Diablos Danzantes del Estado Barrio. La oración es el Santísimo esta. Oh, buen pastor, oh, verdadero pan de vida, oh, Jesús, ten misericordia en nosotros. Apaciéntanos, defiéndenos, haz que lleguemos a ver los bienes eternos en la tierra y de los vivientes. Tú que la sabes todo y todo lo puedes, tú que nos apacientes en la tierra, llévanos a tu gloria, ya no allí tu compañero y cordero de los habitantes de Jerusalén celestial. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. En el nombre de la Trinidad Persona y la Santísima Trinidad. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Nos llamó poderosamente la atención otra festividad celebrada en Naiguatá. Son sus fiestas de carnaval, donde el miércoles de ceniza se celebra el entierro de la sardina, fiesta popular en la que se combinan el baile, los disfraces, la música, las representaciones teatrales y la artesanía. Y espero que tú... Yo quiero que tú guardes esta corona como el recuerdo del rompimiento. Porque estamos ahorita allá y acá. Según los expertos, el entierro de la sardina es una tradición que tiene su origen en España durante el siglo XVIII, como parte de las fiestas de primavera y cuyo origen está relacionado con el comienzo de la cuaresma. Para nosotros, es en Naiguatá donde la celebración alcanza su mayor desenfreno, ya que además de los célebres personajes del cortejo fúnebre, encabezados por un cura gozón, un diablo travieso, y una muy ataviada reina de las sardinas, rodeada por viudas, velludas y exóticamente masculinas. Nací aquí en esta parroquia de Naiguatá hace 74 años y me integraron los muchachos en el entierro de la sardina. Prácticamente, más que todo, como yo no participo, digamos, en la sardina, sino como organizador. Y en la parte musical, un cuatro, que lo toca el señor Faustinito, descanse. De 1960, un tamborcito, una maraca y un güiro. Y la canción era Fo, Fo, Fo. La sardina se murió y ya la llevan a enterrar. Me pareció que cuando yo me integré, me pareció que no había mucha música. La música era muy opaca. Claro, como yo toco la trompeta, y no es igual una trompeta, un cuatrico, un tamborcito, entonces yo busqué otros músicos, le pusimos el bajo electrónico, la guitarra electrónica, le metimos dos trombones, la trompeta que la toco yo y en fin, y tú sabes, los demás instrumentos rudimentarios. Y bueno, y me pareció que tenía más fuerza. También tenían de que los novios se disgustaban en sábado carnaval. Y el miércoles de ceniza venían haciendo lo que era antes, jugando con polvo y perfume. Siguió la tradición. Y en aquel tiempo del tamborcito y el cuatrico, era la gente del pueblo. Posteriormente se viene como cogiendo un poco de fama por la gente que viene.
y ya vino un momento en que venían gente de todas partes de Venezuela, se hizo tan famosa hasta unos años atrás que la juventud no ha sabido comportarse y entonces empezaron ya no es harina y o talco y perfume, sino que entonces empezaron a echar pintura y agua y bajo podrido y todo, tú sabes, todo aquello nocivo que puso mal. La fiesta del entierro de la sardina es acompañada siempre con una música alegre y jocosa, interpretada por un conjunto musical nacido en este mismo pueblo, bautizados como las Sardinas de Naiguatá, quienes armados con tambores, trompetas, trombones, bajo y guitarra eléctrica, interpretan un ritmo pegajoso que provoca en los asistentes una catarsis total. Las Sardinas de Naiguatá se encargan año tras año de amenizar el cierre de estas fiestas carnestolendas. Y así ruedan las sardinas, escoltados muy de cerca por un pueblo frenético que da rienda suelta a su entusiasmo en este ritual sumamente espirituoso. Este año estamos trabajando para darle una fortaleza a esa esencia cultural que es a través de nuestra tradición el entierro de las sardinas. Entonces uno siempre intenta como de mantener la tradición para que se respete y siga tal como nuestros ancestros nos las dejaron. Y creemos con fe y Dios, con la Virgen, que este año es el año, 47 años, que sé, estamos seguros que el pueblo se va a lanzar como era antes, con los disfraces, porque tiene que ser así.